Vamos ahora a escuchar las palabras del propio hijo del licenciado Cantú Roses. Gracias, muy buenas tardes. Primero que nada, antes de dirigir un mensaje, quiero agradecerles a todos los presentes, a todas las personas que desde muy lejos, a la familia de mi mamá, a la familia de mi padre, a los amigos de mis hermanas, a mis propios amigos también, a todos ustedes quienes conocieron y amaron entrañablemente a mi padre, el acompañarnos en estos momentos tan difíciles. Yo estoy seguro que mi papá, donde esté, orgullosamente se siente de todos ustedes. Y como él nos decía a nosotros, los quiero y los quiero con los dos corazones, con el propio y con el ajeno. Y donde está, seguramente así está contento y me está pidiendo que les diga que los quiere con los dos corazones. Muchas gracias por estar aquí. Este día que nos estamos reuniendo para despedir a mi padre, que lamentablemente falleció el pasado 6 de abril, después de una larga enfermedad de más de 4 años, que soportó con dignidad, con entereza y con hombría. Su doloroso deceso, sin duda alguna, es una gran pérdida para México, para Tamaulipas y para Nuevo Laredo entero. Se pierde un hombre inteligente, leal, patriótico, amante de México y apasionado de lo mejor de la vida pública. Yo quiero decirles que mi padre, donde esté, seguramente está dando lo mejor de sí, ya en otra parte, haciendo una revolución en el cielo por cambiar las cosas. Este deceso, sin duda alguna, resquebraja un poco a la familia Cantú Roses Villarreal. Esta familia ya no va a ser la misma, sino hasta que estemos nuevamente todos juntos en el cielo. Volveremos a ser lo mismo. Pero es el momento de decirle a mis hermanas, a mi madre, que las amo profundamente, que nos sintamos orgullosos de legado, de trabajo, de hombría, de valentía, de dignidad que nos dejó mi padre. Yo me siento profundamente orgulloso de él, como se sienten orgullosos sus amigos, y los quiero ver contentos, los quiero ver que vamos a seguir adelante. Hoy no hay tiempo para claudicaciones, hay que empezar a correr, tenemos que llevar aliciente a tanta gente desprotegida. Tenemos que alzar la bandera de la revolución, como él le decía, y apretarle las espuelas al caballo de la revolución. Hay que cambiar muchas cosas, hay que llevarle a la gente mucho aliento. Mi papá quería que en cada niño hubiera una esperanza, en cada joven una realidad, y en cada hogar un hombre consciente de las grandes responsabilidades sociales que ha contraído, y que la tan calumniada juventud encontrara posibilidades de vida en un país que les pertenece. Ese es el país, la ciudad y el estado con el que soñó Carlos Cantú Roses, en donde hubiera una nueva era en la política nacional, pendiente a rescatar la dignidad de los pueblos, el poder público en hombres honrados, la administración de la justicia y, en fin,
todo el campo de la administración nacional en manos de un pueblo que ya no quiere promesas, que quiere realidades, que levanta la voz, que unifica sus criterios y que asiste a muchos de los actos del gobierno, pensando todavía que tuvieron profundo sentido las luchas de los héroes que nos dieron patria y libertad. Ese fue mi padre, un hombre orgulloso, un hombre digno, y yo le digo ante su tumba: papá, te puedes ir en paz, que mientras en mí quede un hálito de voz, una posibilidad de vida, no te habremos de fallar, papá. Te sentirás orgulloso de esta familia, que sacaremos adelante. Ánimo, mi amor. Ánimo, padre. Nos vemos pronto. Los quiero mucho y gracias por acompañarnos. Yo le voy.